Es rojo, muy bien, el coche es rojo. ¿Y este? ¿Este de qué color es? No, azul. No digas tonterías. Azul. ¿Qué tal has dormido? No, ¿no has dormido bien? ¿Eh? ¿Pero qué hace? Ponlo bien, así. ¿Dónde está la parte que falta de delante? ¿Está en tu habitación? Ya hemos terminado de comer y menuda comida, madre mía. Eric, es que es, no se ha dado una comida que no se ha dejado ni comer. Pero bueno, también teníamos, porque estábamos en una terraza, ¿no? Cuidado con el columpio, Paula. Y había una pareja al lado de dos chicos con un perro grande. Hostia, qué mala hostia tenía el perro. Casi muerde a una niña que ha pasado por al lado. Nosotros justo estábamos al lado, en tensión porque el crío no se fuera al lado a por el perro. En fin, que hemos tenido una comida en tensión y que ha sido de todo menos comida. Pero bueno. Y Eric está ahí al fondo socializando con niños. Es que Eric ve los nenes y se va corriendo por ellos. ¡Nenes, nenes! Y Paula está ahí en el columpio. Y Serenita está por aquí, que ya ha comido. Y está ya bien a gusto. ¿Qué? Muy bien, hija.
Y nada, aquí estamos, vamos a estar un ratito en el parque y ya nos iremos para casa. Porque además también de vuelta al coche tenemos como 10 minutos andando y eso con los niños, sobre todo con Eric, pues son 20. En vez de 10 son 20, pero bueno. ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Te gusta? ¿No te gusta, Eric? ¿Te gusta? Cari, que está sufriendo. No le ha gustado. ¿No te gusta? A mí sí. No, no, no. Cari, bájalo, que no le gusta. No le gusta, mi amor. Pobrecito. Cuidado con la... Paula, no te balances tan fuerte, que te llevas para adelante a tu hermano. ¡Cucu! ¡Hola, mi amor! Buen día, chicas. Os saludo mientras me pongo a cocinar, porque voy un poquillo justa de tiempo, como siempre, ya me conocéis. Y quiero dejarme la comida preparada antes de irnos. Hoy es miércoles, son como las 11:15 y supuestamente teníamos que salir a las 12 para la casa nueva. Así que quiero dejarme la comida preparada porque como nos vamos ahora para las 12, mientras hacemos unas cositas que tenemos que hacer, venimos, bueno, recogemos a Paula, se nos hacen las 2:30 de la tarde y no me da tiempo a dejarme la comida preparada, si no es así. Tenemos que ir a la casa nueva más que nada a empezar a tomar medidas de la cocina para, pues eso, para tener la cocina, elegirla y encargarla. Un poco locura. Estamos creo que hoy a 14 de abril, sí. Y el 1 de mayo en teoría vamos a estar ya viviendo allí, en la casa nueva. O sea que la cocina tiene que estar para el 1 de mayo. No sé cómo lo vamos a hacer. Pedro dice que sí. Que sí lo vamos a conseguir. Yo soy un poco más negativa. Pero es que tenemos que tomar medidas. Elegir la cocina. Encargarla. Que nos la traigan, montarla. Todo eso en 2 semanas. Entonces, pues no sé. Pero yo creo que sí lo conseguiremos. O eso espero. La verdad es que ya tengo más o menos una idea de cómo lo quiero. Eric, si oís de fondo, es Eric, que está muy quejicoso hoy. Pero es que llevo toda la mañana con él y no puedo estar mal, porque si no, es que no cocino ni hago nada. Acelera la tengo durmiendo, que la acabo de dormir, y a él lo he dejado viendo un ratito los dibujos. Pero es que si no, no puedo hacer nada hoy. Si me tiro toda la mañana con él. Eso, tengo ya más o menos una idea clara de lo que quiero en la cocina, pero claro, luego eso de mente, como digo yo, luego están las medidas, los planos y lo que se puede y lo que no, claro. Entonces, pues, eso queremos ir a hacer hoy, más que nada, tomar medidas de la cocina y ver cómo puedo colocar, si podría, o más o menos una idea de cómo querría organizarla. Luego ya, si nos da tiempo, iremos al Leroy a, pues eso, hacer el plano, presupuestos y bueno, pues encargarla en el momento que lo tengamos todo decidido. Pero eso sí nos da tiempo. En principio es ir a la casa nueva y tomar medidas. La verdad que el tema de la cocina, bueno, luego cuando estemos ahí ya os lo explicaré un poquito mejor cómo quiero las cosas. Porque claro, tengo más o menos una idea, pero estoy muy indecisa. Soy muy indecisa, un día me levanto y digo quiero esto así y al día siguiente me levanto y digo todo lo contrario. Entonces, eso también me va a costar lo mío, decidirme. Pero yo creo que lo conseguiremos. Voy a hacer un pollo en salsa, que hace ya tiempo que no lo hago, me apetece. Nada, la salsa muy sencilla que hago yo, de zanahoria, cebolla y bueno, poquito más. Esa salsa es que me gusta mucho, la verdad, y a los niños también. Bueno, a Pedro, todos nos gusta aquí en casa. Si me veis hoy un poco más apagada, es que tengo un sueño que me caigo, ¿vale?
Llevo unos días muy malos con los niños, con los pequeños de la casa, con Eric y con Serena, porque se han juntado, como digo yo, se han sincronizado para dormir mal. Y mira que siempre lo digo, son niños de dormir muy bien los tres, pero cuando les toca una racha mala y encima se juntan dos con la racha mala, vamos, es horrible. Así que estoy durmiendo fatal últimamente y tengo ya la falta de sueño acumulada, os lo juro. Voy bostezando todo el día. Pero bueno, lo que me tranquiliza es que en ellos es racha, que no son niños de dormir mal siempre, son rachas. Lo que pasa que claro, si una racha de un niño que duerme mal ya es mala, imaginaros por dos, multiplicado por dos. Si no se despierta Eric, se despierta Serena. Si no se despierta otra vez Eric. Si no se despiertan los dos, porque se ha despertado uno, lo ha despertado uno al otro. Bueno, en fin. Serena también es que es muy delicada para dormir. El más mínimo ruido se despierta. Y os podéis imaginar. Pero bueno, como digo, son rachas y hay que pasarlas lo mejor posible. Eso sí, el sueño te lo comes. La falta de sueño te la comes. Por eso llevo unos días que es que me paso el día entero bostezando del sueño que tengo. Y estaba yo pensando esta mañana mientras me maquillaba, yo menos mal que existe el corrector. Y este de Maybelline, de la esponjita, es súper bueno y lo tapa todo. Que si no, no sé qué haría. Os enseño, por aquí tengo el sofrito que estoy haciendo, que le he puesto zanahoria, cebolla, un chorrito de tomate frito o del tomate que queráis, para mí es más cómodo ahora mismo este, y de especias, a ver que no se me empañe la cámara, he echado sal, pimienta, un poquito de perejil y este sazonador de espaguetis de Mercadona. Le pongo este porque las especias que llevan le da muy buen gusto a los sofritos. Y bueno, pues eso, aquí lo tengo dorándose un poquito, ahora le echaré un chorrito de vino tinto, dejaré que se evapore el alcohol y luego ya le echaré la pastilla de caldo y un poquito de agua. Y por aquí tengo mi desayuno, que me he hecho una tostada de pavo y voy a hacerme un café. Que estos son de, a ver si lo veis, ah, no enfoca, el café Verona de Starbucks. Vale, ahora, importante dejar evaporar el alcohol, ¿vale? Unos cuantos minutitos que se evapore. Venga, siéntate. De nada. Mami. De nada, mi amor. ¿Está rica? ¿Está buena? No está buena la galleta. Siéntate, venga, que para comer hay que sentarse. No, no, oye, a la mesa no, señorito. La mesa no. Venga, el yogur. ¿Qué se dice? Gracias, mami. De nada, mami. De nada, mi amor. Yogur, muy bien. Últimamente Eric es un lorito. Galleta. Yogur. Repite todo lo que decimos. La tata está durmiendo. Y bueno, por cierto, acostumbraros a esto porque por lo menos en un mes vais a ver muchas cajas. Esa ya es un completo desastre, no hay nada en su sitio. Estamos ya con la mudanza, metiendo cosas en cajas, con las cosas que ya pues no necesitamos ahora mismo. Y bueno, poniendo toda la casa patas arriba. Es que no os podéis imaginar todas las cosas que llegamos a tener y que no nos damos cuenta hasta que hacemos una mudanza. Es curioso. Que no puedes sacar lo que queda. Ya te lo has bebido. Qué rápido. Ya está, si es que lo exprimes, no queda más.
Si es que los exprimes, Eric. ¿Ya está? No, no. ¿No más? No, las galletitas, venga. Papá. Oye. Siéntate, venga. Mira, por aquí tengo los pollos, bueno, iba a decir los pollos, no. Los muslos del pollo, muslitos, dorándose. Y aquí he puesto a batir toda la verdura, menos unas cuantas, un puñadito que he dejado aparte, para ponerla así más enterita. Pero el resto la he puesto a batir. Para ahora, cuando el pollo esté dorado, echárselo por encima. Venga, vamos. ¿Qué estás diciendo el abecedario? A, B, Q. ¿Cogemos esta? Benedict. Caca, 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 eso es caca. Eso no, eso es caca. Vamos. Venga, vamos. ¿Quieres subirte dentro? Ahí no cabe. Sí, todo. Oye, ahora no nos vemos, han puesto pegatinas. ¿Cómo se lleva solo el papi? ¿El café? Venga, vamos. ¿Qué? Mira, papi. Muy bien. Serena, está bueno el peluche. Está bueno el peluche, Gordi. Bumbum. Serena, ¿cómo puedes ser tan guapa tú? Gordi, ¿cómo puedes ser tan guapa tú? Uy. Te gusta la cámara, Te gusta la cámara. Sí. 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 ¿Qué pasa, Eric? El dilema. ¿Eh? ¿Qué estás cabizbajo? ¿Por qué estás cabizbajo, tío? ¿Qué pasa? ¿Estás enfurruñado? No. Los guapos no se enfurruñan. ¿Nos vamos? ¿Vamos por la tata? No. ¿No quieres ir a por la tata, Paula? Tata. A por la tata, sí. ¿Tata? ¿Bebé? No, la bebé no, la tata Paula. ¿No? Está en el cole. ¿Está en el cole? ¿Qué quieres que te grabe? Uy, qué pelos. Uy, qué pelos. ¿Qué le está creciendo el pelo a esta niña? ¿Eh? ¿Quieres la cámara? ¿Es que quieres coger la cámara? Di hola. Hola. Y qué vergüenza. Y vamos a poner a organizarnos con el tema de la cocina. En principio os voy a enseñar cómo tenemos planeado en mente que vaya la cocina. Por cierto, si me veis con la misma ropa del vídeo anterior es porque estoy grabando todo el mismo día. El mismo día. Que me vais a ver con la misma ropa. Sí, sí. A ver. Bueno, esto sería la entrada. Y en principio la cocina iría de aquí
hasta aquí, ¿vale? La nevera iría en este lado, que por eso está el enchufe ahí. Por aquí iría lavavajillas y fregadero. Ah, que... ¿Lavavajillas tiene que ir aquí? ¿Aquí? Sí, bueno, más o menos está sí, el enchufe ahí. Y el fregadero ahí. Aquí, claro, sí, sí. Sí, y el fregadero ahí porque está sí, ya esto ahí preparado. Esto sí, no va a estar aquí, ¿vale? Esto va fuera. Esto va fuera. Esto sería bancada. Esto sería encimera. Aquí tenemos otros dos enchufes. Que hay... Para la cafetera y eso. Claro. Y tostadora y, o... Y el armario, los armarios altos. Después, aquí iría el horno. Sí. Lo que pasa que el horno queremos ponerlo en alto. Porque iría vitro y horno, aquí. Y aquí está esta campana que no sé qué haremos porque esta ya venía con la casa. Y la vitro, pero bueno, eso no sé dónde... Es que claro, este enchufe no sé si es para la vitro o para el horno. ¿Y para el horno? A lo mejor es que el horno es un enchufe normal. A lo mejor no lo sé. No lo sé, ahora miraremos a ver. Y bueno, pues esto sería trozo de, todavía no sé, si encimera o algún armario. Pero por aquí tenemos también otro enchufe. Aquí es la puerta esta que da al patio de luz. Y en esta zona es donde está el calentador y donde va a ir la lavadora y la secadora. Esta zona todavía no sé muy bien cómo la voy a organizar. Pero bueno, eso ya sobre la marcha pues ya os iré enseñando. Por cierto, la cocina no la vais a ver hasta que esté toda lista. Os voy a ir enseñando pequeños detalles, pero hasta que no esté toda lista y montada no vais a saber cómo va a ser totalmente. Y después, en esta zona tenemos como un espacio que no sabemos qué hacer, si poner una mesa más pequeñita o una barra de lado a lado. Yo he pensado poner una barra de aquí a aquí, no hace falta que sea así en esquina. Ya. Puedes ponerla de ahí a ahí. Ya. Mide 1,40. Lo que pasa es que mide 1,40 topando hasta aquí. Sí, hasta aquí. ¿Dónde está el carro? En el salón, en el carro. ¿Qué te parece el tema de la barra ahí? Pues yo quiero la barra, yo prefiero una barra. Es que nos gustaría poner una barra con los típicos taburetes altos. Pero bueno, esto ya sobre la marcha iremos... Planificando. Ya sobre la marcha, según se vaya pudiendo por tema de espacio y todo eso, pues iremos viendo a ver cómo lo ponemos todo. Voy a cerrar las puertas de los armarios, me da mucha rabia. Verlas abiertas. Aquí hay tornillos. Que voy a sacar, que no me fío con los niños. Es que está Pedro midiendo todo lo que nos hace falta para el tema de la cocina, para ver cómo ponemos las cosas. Voy a cerrar la ventana. Y Sirenita se ha quedado durmiendo. Hemos venido al Leroy Merlin, que es donde vamos a mirar la cocina y a ver qué es lo que podemos hacer. Porque es la primera vez que vamos a venir ya con las medidas y eso para ver cómo podemos poner la cocina o si tenemos que medirla de otra manera o lo que necesitamos, no lo sé. Vamos a verlo. Sí, 60, eso mide 60 centímetros. Sería el horno y el microondas. Y claro, yo tenía la idea de ponerlo así junto, pero yo creo que no va a caber. Que va.